7 y 6 minutos de la tarde, arrancamos ya en este espacio de tertulia en Alto Aragón Televisión, como cada jueves en esta, ya viene siendo habitual, invitar a nuestros políticos a que debatan, pues esta temporada hemos decidido mantener en pie esas grandes tertulias, esos minutos de oro y de gloria que nos han dado nuestros políticos a lo largo del año, ideas que surgen, enzarzamientos, en fin, lo que viene siendo una tertulia habitual a nuestro estilo, al estilo de radio. Y como siempre nosotros tenemos a bien invitar a todos los grupos. Este año vamos a traer a tanto el Partido Popular, Partido Socialista, Vox, viene Chunta y Los Verdes. Es un poco la criba. Entenderán que hay muchos partidos. Lo que pasa es que no tengo tanto estudio. El problema viene siendo más de logística y de tiempos que de otra cosa. Pero bueno, pues este año hemos optado por ellos. Yo creo que son además unos grandes oradores. Y ya me he hecho un cariño especial, o sea que esto se lo puede ir a mejor. Vamos a saludar, debuta con picadores Fernando Sarasa, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenida a esta casa. Muchas gracias, gracias por invitarme. No había estado, me parece que no había estado. Yo la única participación en tertulias fue hace muchos años en Radio Huesca, cuando era directivo del Huesca con Jesús Viñuales. Bueno, pues cuando la sea, la será. En fin, José Miguel Veintemilla, ¿qué tal? ¿Cómo Muy estás? Muy buenas tardes. Esperando que llegue el desayuno de todos los años, a ver si este año puedo llegar. Bueno, hay una cosa que yo invito a mis tertulianos a almorzar de cara pues a Navidad y tal, que unos fuimos, otros pues no sé qué excusa pusieron. No pude. Estaba trabajando y además mucho, aunque te parezca lo contrario. Bueno, llegas a esta tertulia con cambio de tornas, ¿eh? Bueno, llegó con cambio de gobierno. Un cambio de gobierno, eso. Es importante. Antes eras concejal, ahora dentro del equipo de gobierno. Pero dentro del equipo de gobierno. Sonia Lastre, mi querida Sonia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Encantada otra vez de volver a estar aquí. Estabas descontando los días para venir, admítemelo. Hombre, pues es que no habíamos estado, yo creo que desde la campaña electoral de mayo. O sea, claro, que no habíamos estado juntos. No habíamos estado juntos. Te he visto por ahí, en fiestas, en San Lorenzo. La gente me dice, tú te lo pasas muy bien. O sea, llega la temporada mayo-septiembre y te apegas de fiesta. Digo, ya, sí, eso. Precisamente, bueno, pero las fiestas trabajando no son lo mismo. Correcto. O sea, ¿qué tal el verano? ¿Bien? Pues muy bien. Vuelta a la rutina, al trabajo y a esas cosas. Bueno, pues oye, y nos acompaña al otro lado, solo le hacía la falta de entrar en caballo, porque llega aquí Antonio y esto es fantástico. Antonio Laborda. Hola, muy buenas tardes. No, nos consideras picadores, porque has dicho que Sarasa debutaba con picadores. O sea, hombre, picadores, ¿no? Bueno, alguna puya sí que metemos, pero bueno. Bueno, pero no hasta las cuerdas. Nah. Muy light. Oye, un placer. Todo con cariño. Un placer volver a ver. El placer es mío. ¿Qué tal el veradito? Pues bien, con la familia y con tranquilidad. Después de San Lorenzo, pues un poco de vacaciones y nada más. Le mandamos un saludo especial a Lola Índigo, seguro que nos está viendo. Le esperamos con las manos abiertas aquí en Huesca, que venga a cantar algún día. En fin, oye, vamos a hablar de... Yo os iba a preguntar que qué tal las fiestas de San Lorenzo, como os habéis visto, pero eso lo podemos englobar dentro de... Se han cumplido 100 días esta semana... era esta semana, el lunes, si no me equivoco, del nuevo equipo de gobierno con Lorena Orduna, alcaldesa Lorena Orduna al frente. Y bueno, pues hay que hacer un poco de balance. Bien, mal, regular, muy mal, muchos días, pocos días, mucho trabajo, poco trabajo, ha faltado tiempo, hay que hacer más cosas, en fin, son muchas cosas que hay que debatir. Yo creo que es el primero de los temas con el que podemos empezar. Y si os parece, y no me decís lo contrario, o alguien quiere empezar, empezaría por Josemi, que es ya que está dentro de ese equipo de gobierno, esos 100 días al frente. Bueno, pues que esto es como todo, uno llega, dicen que 100 días es un margen, claro, entre que coges engranaje, ves cómo está todo, tal, es mucho, pero es poco, Josemi. Hombre, no tengas ninguna duda, 100 días es complicado porque se ponen en marcha cosas, se intenta ya aplicar el equipo, el proyecto que tiene de gobierno. Y bueno, pues luego hay muchas cosas que se retoman del equipo de gobierno anterior, como no puede ser de otra manera, y bueno, pues empiezas a ejecutar y ha sido complicado, no ha sido nada fácil, porque bueno, pues el ayuntamiento se encontraba en una situación muy complicada. El ayuntamiento era un campo de minas con toda
todas las áreas de trabajo. Había muchísimos trabajadores municipales y sigue existiendo todavía muchos trabajadores municipales con un gran descontento con el anterior equipo de gobierno. Bueno, pues ha habido, como bien sabéis, movilizaciones, manifestaciones de todo tipo y condición, y bueno, pues no era el mejor de los momentos para empezar a trabajar. Nosotros desde luego nos planteamos desde el primer momento escuchar a la gente, oír los problemas de la gente, tomar nota de los problemas de la gente e intentar, pues bueno, llegar a, en la medida de lo posible, llegar lo antes posible a una situación de paz social, digamos de alguna manera de paz social. Iniciar cuestiones con el personal trabajando, evidentemente el personal, yo no voy a decir lo contrario, se ha comportado maravillosamente bien y está trabajando magníficamente bien, pero había situaciones enquistadas y situaciones comprometidas que, bueno, pues que, como bien dijo la alcaldesa, enumeró una serie de hitos a lo largo de estos 100 días que o se han puesto en funcionamiento o, por el contrario, pues se han quitado de alguna manera las trabas y los problemas que había, y bueno, pues ahora mismo vamos funcionando, y creo que fue clara en su lista, una larga lista para comprobar que en 100 días es poco tiempo, evidentemente, hasta 4 años o 8 años, no lo sé exactamente lo que pueden durar algunas cosas, pero evidentemente es complicado en 100 días hacer una valoración, aunque se ha trabajado muchísimo, se lo puedo asegurar. ¿Valoración de los demás miembros de esta mesa? Bueno, pues sí, como ha dicho José Miguel, 100 días pueden parecer muchos o pueden parecer pocos. En definitiva, por ejemplo, hay temas como los fondos europeos que dejó el anterior gobierno que todavía no ni los hemos tocado ni los hemos abordado en esta legislatura. Sí que es cierto que había un problema con el personal, que sí que el equipo de gobierno se ha sentado, ha tratado de hablar con ellos. Y bueno, siempre surgen cosas y hasta que se pone en funcionamiento, pues se puede hacer una valoración positiva o se puede hacer una valoración de cualquier tipo, pero bueno, en definitiva sí que es cierto que hay problemas que todavía tardarán tiempo en solucionarse, como el tema laboral, que no va a ser de entrar el equipo de gobierno y con una varita mágica que se puede ser ese tema en concreto puede durar perfectamente toda la legislatura, la valoración de los puestos de trabajo que pretende hacer el equipo de gobierno, y son cosas que en definitiva van despacio. También había un tema del carril bici que todavía no se ha abordado, porque en el anterior equipo de gobierno trasladó que el carril bici en la zona de Pirineos, y ahora la actual equipo de gobierno dice que tiene la intención de no realizarlo, o sea que todavía hay muchos temas pendientes, aunque parezca que en 100 días se han tomado. De hecho, la alcaldesa viene el lunes por la tarde a las 8, que le preguntaremos este tipo de cosas, porque claro, si hablo del carril bici, la realidad es que sigue ahí, ¿no? 100 días después, en fin. Bueno, los 100 días es poco o mucho tiempo según cómo se mire. Desde nuestro punto de vista, pues hay que tener honestidad, había muchos proyectos anteriores importantes para la ciudad que se han empezado a arrancar, evidentemente ahora han cambiado los gobiernos y han empezado a activar todos esos proyectos, centro de perpetuo socorro, universidad, es un periodo prudencial y que tienen que continuar con esos proyectos. Yo con el tema del personal creo que es un tema muy complejo que se tiene que tratar a todos los funcionarios, personal, por igual, y desde luego lo tenemos que afrontar desde el marco de la mesa de negociación y desde el marco de la ley, siempre desde el marco de la ley, porque todos los acuerdos que podamos adoptar tienen que estar con una garantía legal de que luego no nos vayamos a tener consecuencias negativas. Simplemente esa cuestión. Falto yo. No me vas a dejar decirlos mi... O sea, le iba a dar paso... Y ya me ha pasado una navaja por la cara. Un poquito. Sonia, 100 días. Bueno, a ver, nosotros nos reunimos ayer para hacer esta valoración de los 100 días y voy a empezar por la parte positiva que veo de este nuevo gobierno en el Ayuntamiento de Huesca. Es que se ha reunido, escucha y habla a la gente, cosa que hemos de decir que en el Ayuntamiento de Huesca se había convertido en un edificio hermético. Que no se reunían con nadie, no hablaban con la gente, entonces bueno, yo creo que en ese sentido eso sí que es de alabar y de decirlo, porque es verdad. Próximamente pediremos nosotros también una reunión con la señora alcaldesa y espero que también se nos reciba, como dijo el otro día, que iba a recibir a todo el mundo que se lo propusiera. Yo creo que en esa parte, por ahora, en estos 100 días, yo creo que sí que se ha demostrado que por lo menos tiene la predisposición. Y luego la parte
que nosotros vemos es que al final, pues en campaña electoral se anunció que Lorena tenía un plan, pero pensamos que ese plan no ha existido estos 100 días. De hecho, esperemos que no sea solo una campaña de marketing, porque hemos estado buscando el plan de esa página web que se puso en campaña electoral de Lorena tiene un plan, y esa página web desapareció pocos días después de las elecciones. ¿Qué nos parece? Que se habrían podido poner ya medidas en marcha, de las de corto plazo, en tema de movilidad. Sé que hoy han dado una rueda de prensa hablando de tema de movilidad, pero yo creo que hay cosas pequeñas de ciudad que sí que se podían haber empezado a trabajar ya, y no vemos que se haya hecho nada más allá de, pues, unas fiestas de San Lorenzo que ya estaban hechas y poquitas cosas más, ¿vale? Hablaban de que habían hecho las obras en los colegios, que se hacen todos los años. O sea, quiero decir, novedades, cero. Y aparte de todo esto, pues también pensamos que eso, pues lo que comentaba, ¿no? Que hay cosas que ya se podían haber empezado a hacer y que no las vemos por ningún sitio, y que tampoco en sus ruedas de prensa, cuando, sobre todo cuando hicisteis del Partido Popular la presentación de esos, o el resumen de esos 100 días o la valoración, no nos han dado a los ciudadanos medidas concretas. A mí me puede decir, nos llevamos muy bien con las instituciones y esto va a hacer que hagamos muchas cosas en Huesca, pero ¿qué cosas tenéis ya proyectadas para hacer en conjunto con esas instituciones? ¿Qué cosas tenéis pensadas para hacer en Huesca? Que no decimos que todo se pueda hacer ya en 100 días, pero no nos han dado ninguna propuesta concreta de ciudad para que nosotros como ciudadanos podamos valorar, pues oye, sí, tienen pensado esto, y poder hacer un seguimiento también de si lo van a cumplir, porque como efectivamente tampoco hemos encontrado el plan, pues tampoco podremos hacer un seguimiento exhaustivo de lo que van cumpliendo o no, que al final, cuando te presentas a unas elecciones, tienes un programa electoral o un proyecto o un plan, como lo quieras llamar, y eso es lo que tienes que cumplir en tu mandato. Entonces esperemos que podamos encontrar ese proyecto por algún lado y podamos hacer un seguimiento también de que se vayan cumpliendo todo lo que se prometió en campaña electoral. Me parece muy bien lo que estás diciendo. Te estás hablando del plan y efectivamente tenemos un plan. Tenemos un plan muy amplio y muy ambicioso. Fernando hablaba antes del centro de salud, hablaba de la universidad. A ver, el centro de salud es una de las mantras que ha venido manteniendo el Partido Socialista durante los últimos 33 años. Cada vez que llegaba Lambán aquí en elecciones, con Luis Felipe presumían del centro de salud que se iba a hacer. Y del Círculo Católico. Y del Círculo Católico, pero que también se ha desactivado. Pero bueno. El Círculo Católico. Y el acuerdo, por alusiones, del Centro Perpetuo Socorro es el último. El traspaso del Círculo Católico se dejó firmado antes de las elecciones. Igual que el Centro Perpetuo Socorro de la Alimentación. No, vamos a dejarlo. Pero la campaña electoral arrancaba. Estaba hablando del centro siempre de salud. Siempre arranca con el Círculo Católico. Siempre arranca con el Círculo Católico. Es un clásico. Pero cuando un partido arranca. Lo que sí que está claro que es que hay que ponerlo en valor y en marcha, porque es un activo turístico y hay que potenciarlo. ¿Quién lo tiene que potenciar? No lo sé, pero es que hay que hacerlo, pero ya. Y eso es lo que se ha hecho. Respecto al centro de salud, que dice Fernando, igual no sé, igual no ha oído la prensa, igual no ha habido, pero el mandato anterior, tú no estabas, pero el mandato anterior, y Sonia sabe de qué estoy hablando, ha habido movilizaciones todos los viernes del año a las 9:25 de la mañana. Esta señora y yo mismo y unos cuantos compañeros más hemos participado en esas manifestaciones todos los viernes del año. A pesar de las promesas de Lambán, a pesar de las promesas del señor Felipe, a pesar de las promesas que ha habido, y nunca, nunca, nunca cesaban las manifestaciones, a pesar de que se decía que, bueno, que ya estaba todo en marcha y ya iba todo a favor. Y curiosamente, esta semana han cesado las manifestaciones. ¿Por qué? Porque ya han tenido una prueba por parte del gobierno de Aragón de que esto realmente ahora sí que va en marcha. Con lo cual, en menos de 100 días, porque el gobierno de Aragón, como bien sabéis, tomó posesión a mediados de agosto. Quiero decir que, y esto es una realidad. Con el tema de la universidad, bueno, con el tema de la universidad, que nosotros en el mandato anterior presentamos varias propuestas sobre medicina, y curiosamente el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Huesca en algunas votaba a favor, y el Partido Socialista en la Diputación Provincial de Huesca en las mismas las votaba en contra. El único que estaban de acuerdo los dos era que lo que decía que la Universidad de Zaragoza, que había que llegar solo hasta tercero.
y ese tema también ha cambiado en solo 100 días. Quiero decir que tenemos un plan, claro que tenemos un plan. En 100 días, evidentemente, es muy difícil. Hablabas antes de rueda de prensa. Lo de hoy no ha sido una rueda de prensa, ha sido un programa de radio destinado, que lo hacía una emisora concreta, a recordar los 10 años, el 10º aniversario de la movilidad. Y ahí han asistido dos concejales, el de urbanismo y la que fue concejal de urbanismo en aquel momento, que era Gemma Llué y Iván Rodríguez. Y lo que se ha hecho es, bueno, pues participar en el programa. Eso tiene pinta de radio de régimen, ¿eh? Sí. Tema de movilidad, pues fíjate tú, la ponencia de movilidad llevaba desde el mes de... Mira, desde que el día que jugó España aquí en Huesca, el mes de septiembre del año, ya no sé ni qué año, del 22 o el 21, no me acuerdo ni qué año, puede que fuera el 22, no se había vuelto a convocar. Los consejos sectoriales llevaban tiempos inmemoriales sin convocar y ya se están convocando y se han convocado. Quiero decir que cosas que estaban, claro, pero que había que ponerlas en funcionamiento, porque precisamente al equipo de gobierno anterior, si algo le daba grima, y tú lo sabes, era la participación ciudadana. Por eso he dicho lo primero de todo, que alababa esa parte, que es verdad que hay una predisposición por este equipo de gobierno hacer lo que el otro no hacía. Si en 100 días. Con San Lorenzo por el medio, que ya sabéis que en San Lorenzo se acaba el mundo. Luego hay que disfrutar vacaciones y esas cosas. A Fernando, pero bueno, le voy a dar un consejo, ya que debuta con Picadores. O te metes en medio... Es que yo soy muy respetuoso. Igual tengo que ser menos respetuoso. Te metes en medio. Un segundo. El Centro Perpetuo Socorro me parece muy bien las manifestaciones que hizo y que hizo la ciudadanía, y había que sumarse porque era una necesidad urgente. Sí, pero no sumarse salvo para mandarnos a la policía a desmovilizar. Bueno, muy bien. Pero la licitación, eso no lo puedes negar, lo inició el señor Lambán con 2,7 millones de euros. La inició el señor Lambán. Y el tema después de 33 años, después de lo que fuese, pero lo inició Javier Rambán. El tema de la universidad, hombre, el trabajo de la Diputación Provincial de Huesca, de acuerdo con la universidad y de acuerdo con el Gobierno de Aragón, no creo que haya sido malo, porque desde luego en Huesca la experiencia de la universidad con el Partido Popular en el Gobierno fue quitar de tercero a segundo. Sí, pues esa fue la experiencia. Y con respecto al tema de la universidad, sí que es cierto que en el estudio del Patronato General, Luis Felipe movió para reunirse con el resto. Hay que ser honesto y reconocer el trabajo anterior. La DPH es la que votaba en contra. Ya, bueno, eso es otra cosa. Votaba en contra, pero al final fue la que se puso la solución. Yo acudí a varias reuniones y el señor Felipe tenía predisposición para que se instalase, y el rector vino en varias ocasiones, y al final, pues bueno, con el trabajo, ya sabemos que también la Universidad de Zaragoza es una entidad que toma las decisiones. Pero lo achacan a las elecciones, pero los técnicos o funcionarios pueden haber trabajado. Los técnicos estaban redactando los pliegos, y eso ya lo dije en el pleno, y eso salió en fuentes del Heraldo Aragón, dadas por fuentes de la Diputación Provincial de Huesca. Yo no me lo invento, está en el periódico, está en Heraldo Aragón, que habían empezado, y no eran fuentes precisamente nuestras. Ya las pagaba la Diputación. No me hagas hablar de quiénes son las fuentes. El tema es que se ha trabajado en ello y ahora tiene que ser una continuación, y al final correcto. Lo que tiene que ser es que se instale medicina a los 5 años. Correcto. Y que los sea para el bien de la Antonio. Ciudad. Los seis. A ver, cuando un equipo de gobierno inicia, los 100 primeros días deben de servir para iniciar una velocidad de crucero y poner en marcha cosas. Y es exactamente lo que se ha hecho. Ponernos en velocidad de crucero, que se están iniciando. Pero que no nos habláis de cosas concretas. A mí como ciudadana, y ya no hablo de partido político, sino como una ciudadana, me gusta saber cosas concretas. Pues hombre, la alcaldesa habló de proyectos que se van a retomar del mandato 11-15, que llevaban 8 años parados, como por ejemplo retomar la reurbanización y patronización de las calles de Miguel Servé, de Valentín Carderera, de la calle Loreto, de la calle Alcoraz, la calle del Parque, Plaza Navarra, todo este tipo, esta serie de cosas que se dejaron aparcadas durante 8 años. Eso ya hay un compromiso, el concejal ya lo ha dicho. Vamos a ver la Plaza Navarra en plataforma única. Yo tengo mis dudas que la plataforma única sea la mejor solución para la Plaza Navarra, en el sentido de que en muchos sitios donde sí que es cierto que ahora se tiende a ese tipo de construcciones, pero hay en muchas ciudades donde se ha puesto plataforma única que, como no se regulen bien los patinetes y las bicis, es un auténtico problema ese es otro problema, Antonio. La regulación de la ordenanza de ciclos, eso es algo que además nos tenemos que tomar en serio todos los equipos del ayuntamiento y todos los equipos de todos los partidos del ayuntamiento, porque realmente eso sí que es un problema en la calle. Es un problema grave. Bueno, además. Sí.
Es un problema grave que hoy por hoy no lo tenemos controlado y que, bueno, habrá que empezar a controlarlo. El Partido Popular no ha dicho propuestas concretas, pero vos sí te va a decir una propuesta concreta. Es que Vox está en el gobierno. De momento, bueno, de momento. Bueno, que nunca descartemos que os van a necesitar están para en muchas, aprobar los están en muchas instituciones y en muchas administraciones. El Ayuntamiento de Huesca, de momento, y digo de momento, bueno, porque los van a necesitar para aprobar los presupuestos. Y algo tendrán que pactar. Yo, para mí, una propuesta que ha surgido de muchos vecinos de Los Olivos y del sector sanitario es un vial en la calle Alcañiz, anexo a la carretera, que una al puente con el Hospital San Jorge. Pues esta propuesta la podríais haber llevado al pleno en vez de la que llevasteis otro día, que hubiera hecho muchísimo más eficaz la ayuda. Esa está llevada ya. Esa la llevé una vez, pero mandato, la voy a volver a llevar. El mandato anterior tiene sus complicaciones. Tiene sus complicaciones. Porque hay un pero para coches no. No, sería para ciclos y para andar. Hay un talud importante allí, entonces no es fácil, porque claro, el tramo que hay en la calle Alcañiz hasta el puente, pues la verdad es que es complicado. No, bueno, es sencillo. Los arquitectos lo saben, están con ello y ya veremos a ver si se puede. Y también hablaba el concejal, si no me equivoco, es que he oído poco, de lo de las autorizaciones en la zona peatonal, que también es una cosa que llevamos arrastrando años tras años tras años. Y yo creo que, por ejemplo, esa pequeña cosa, porque es pequeña, se soluciona muy fácil. Eso ya se podía haber empezado a trabajar. Ya podría estar hasta hecho. No, perdona, se está trabajando y no es tan fácil como piensas. Pero había fondos para esas obras también. Sí, pero yo hablo de las autorizaciones de acceso. Está hablando de autorizaciones de acceso. Y las autorizaciones de acceso, ¿cuál es el problema que tienen? Pues que nadie las ha revisado. Hay muchas empresas, es que no estábamos gobernando. Igual te has olvidado que no gobernábamos nosotros en los últimos 8 años. Yo no estoy hablando de eso. He dicho lo primero que he dicho, que es un problema que venimos arrastrando desde hace años. El problema está en que no se revisan las autorizaciones. Sí que se revisan. No se revisan las autorizaciones. Ya te digo yo que no. ¿Por qué? Porque se han... Si tú tienes una autorización de un garaje y ese garaje lo dejas, esa autorización, ¿quién te la revisa? Nadie. A ver, para entrar en la zona peatonal puedes vivir. Autorizaciones. Puedes trabajar dentro de la zona porque necesitas, por descarga, por carga, por mil cosas, o puedes tener un comercio al que acceder. Son las tres formas de acceder a la zona peatonal. Y evidentemente sí que se ha llevado, no sé si un control ha sido más o menos riguroso, que no. Pero que esto se ha llevado a diferentes cambios en la ordenanza y sí, ya te digo yo que sí, seguro, además. El problema es el tránsito que tiene esa calle. Claro. El problema es el tránsito, es que se hace una urba... Se cierra al tráfico de una calle que era la costumbre de la sociedad orcense de parar pero con los coches de cosas en los comercios. Sí, no, pero el problema es que hay mucha vivienda. El problema está en que en los accesos hay que darlos para facilitar a la gente que hay garaje, el trabajo. Sí, en los accesos, que no me acuerdo cómo se llaman. ¿A zona estancial o peatonal? Los que haces por internet, porque tengo un trabajador tiene que ir a repartir un paquete, bueno, lo que sea, ¿no? Eso es, de acuerdo. Hace poco salió, si no fue la semana pasada, una foto de una calle de Huesca, la calle Miguel Servet, llena de coches aparcados. Esos coches aparcados, la gente se pregunta, ¿y estos coches por qué no los denuncia nadie? Yo, mi opinión, sabiendo el funcionamiento de cómo va lo del tema de las cámaras, esos coches la mayoría son de gente que vive en esa calle. Claro. Que tienen una autorización de garaje y que pueden estar el tiempo que quieran. Porque no, si tú, el tiempo que quieran no. Tienes un límite de 45 minutos. Tu autorización para garaje es infinita. No, para garaje claro, no. Para garaje, ¿qué pasa? Para entrar y salir, gente va a su casa y deja el coche fuera. Y deja el coche fuera y no lo encierra. Y entonces la multa no le llega, pero nadie... Nadie revisa esa calle para comprobar que esa autorización es de una cosa o de otra, por lo tanto tampoco. Pero si la cámara no le denuncia porque tiene un acceso, por ejemplo, a un garaje de esa calle, con lo cual no le pueden denunciar. La cámara automáticamente, que es lo que hace la cámara. La cámara lo que hace es controlar la hora de entrada y la hora de salida. Exactamente. Pero si tú tienes una autorización de garaje, tú puedes entrar y salir las veces que te dé la gana a lo largo del día y... Claro, porque vives ahí. A eso es a lo que voy. Mi opinión es que la mitad de los coches que hay aparcados ahí, si no son todos, son de gente que vive y tiene su garaje y paran a comer y dejan el coche fuera porque me es más cómodo que meterlo en mi garaje, porque encima de esa calle no es que haya una gran afluencia de garajes, con lo cual tendrán el garaje más lejos de su casa. Bien. Entonces, quiero decir, eso es lo que tenemos que revisar. Eso se puede hacer.
y revisar las autorizaciones. Es que esa gente va a seguir teniendo plaza de garaje ahí, sí, y va a seguir viviendo ahí, con lo cual bueno, pero no va a tener autorización. Pero tendrá autorización para dejar el coche en la puerta el tiempo que estipules, para que no sé si son 45 minutos para descargar la compra o para de entrada no sé a salida de cámara, 45 minutos. Pues eso, pero si tú tienes una autorización con garaje, la cámara no te va a denunciar esos 45 minutos. No, porque puedes tener el coche en el pues garaje. Pues eso, exactamente. A eso es a lo que voy. Eso se tiene que revisar. Se tienen que revisar las autorizaciones permanentes. Porque yo, es lo que te decía, tú puedes venir aquí un año a vivir, alquilarte un garaje en zona peatonal, te dan una autorización y nadie se ha molestado en revisar que al año siguiente esa autorización, si ese señor sigue teniendo ese garaje o esa señora, si no lo tiene, no lo tiene. Por eso, quiero decir que eso hay que hacerlo. Y eso hay que hacerlo, igual que se revisan otras muchas cosas que hace poco me comentaban, que para pedir lo de familias numerosas del agua, hay que renovar la tarjeta de familia... de familia numerosa todos los años. Pues con esto tendríamos que hacer lo mismo. Que la gente que vive o que necesita para lo que sea, justifique todos los años que sigue teniendo esa vivienda o que sigue teniendo ese garaje o que sigue teniendo esa empresa o que sigue teniendo ese comercio. Porque claro, las autorizaciones son, no pueden ser permanentes de por vida. Que la zona peatonal ya lleva 10 años. Sois un partido político, reivindicarlo y plantearlo. Yo ya lo he reivindicado hasta en campaña electoral. Si vais a ir a ver a la alcaldesa, pues planteárselo. No, hombre, claro, eso, bueno, pero estamos hablando en una tertulia, entiendo que se puede hablar pero de como, esto, ¿no? Como estás planteando este tema, en concreto, además, de sí, bueno, de porque esas salió cosas... la foto en prensa no hace esta semana. Es una cosa interesante. Sí, pues esta semana. Y lo he hablado en esta casa, en esta tertulia, mil veces también. Es una cosa, pues, a tener en cuenta. Lo he llevado en programa electoral, que que soy pesada, ¿cómo ¿eh? Se puede hacer eso? Si es factible o no es factible. Si es factible, sí, claro. Si con los medios que se disponen es factible. Bueno, ahí lo dejo. Bien. Es un tema que me apasiona. Otra documentación se va revisando. Es un tema que me apasiona. La documentación ya te digo yo que se va revisando. Eso seguro, y se van renovando licencias de acceso. Eso se va haciendo. Hombre, seguro. Eso tiene un flujo muy importante de tráfico rodado. Y entonces... Pero... Es complicado. Oye, por cierto, Fernando, calificaste los 100 días un poco de desastre, ¿no? Mi portavoz dijo, más que nada, por un poco... No sé si la palabra era desastre. No era desastre. O caos, o... No era desastre, sino que estábamos decepcionados. Estábamos decepcionados, pues precisamente un poco por la falta de honestidad respecto a los proyectos anteriores, y que en el fondo no se han definido las líneas del plan, que era lo que ha dicho Sonia. Hay que definir una serie de actuaciones... que se vendió un plan, que me parece muy bien que cada partido político puede definir en su programa lo que considere. De hecho, algún partido político sí que hizo un plan a raíz de con un gran mural, este es el plan, creo que era de Podemos. Pues bueno, tiene que definir esas líneas del plan, y esas líneas del plan todavía no se han definido. ¿Qué hay que tratar con el personal? Pues correcto, pues todo correcto. Correcto. Pues en 8 años ni los habéis visto por la puerta, o sea que... Bueno, pues se han... Correcto, bueno, ahora te parece correcto. En 8 años el alcalde no ha querido ni hablar con ninguno. A ver, o sea, bueno, estaban los cauces... De un alcalde que sí, estábamos... Que hemos disfrutado 8 años de un alcalde que si por algo se ha caracterizado, bueno, es porque no era una persona, bueno, porque, que se reuniera con nadie. Pero porque a lo mejor respetaba según qué cauces. Hay un cauce de negociación colectiva, bueno, hay una mesa general, sí, de negociación, hay puedes... unos concejales de personal... Pues tienen Vamos esos a ver, cauces. Tú puedes respetar todos los cauces legales y todos los cauces que quieras, pero yo creo, y en esto creo que hemos estado todos de acuerdo, si por algo se ha caracterizado el ayuntamiento durante estos últimos 8 años, ha sido en que no era un ayuntamiento abierto a la ciudadanía. Y ya no hablo de partidos políticos, porque conmigo, si no se quiere reunir, hace muy bien, que al final soy la de la CHA. Pero no ha habido un acercamiento a la gente de la calle, no ha habido un acercamiento a problemas que surgían con distintos sectores. Que el que tú sigas unos cauces legales y unas cosas no evita para que tú cojas y te reúnas con los trabajadores de tu ayuntamiento, con los trabajadores con las trabajadoras de la limpieza, es que no evita. Una cosa yo creo que no quita la otra, que luego puedes tomar los cauces legales, que es lo que tienes que hacer. Pero habla y explícaselo también directamente, y no esperes a que se te manifiesten todos los trabajadores del ayuntamiento, que yo creo que esto no lo hemos visto
en la vida. Teníamos los asesores. No, pero sí, una vez vino a una reunión y explicó la valoración y incluso dijo hasta una fecha en la cual pretendía iniciar, pero ya esa fecha se fue transponiendo, al final ya no se demoró en el tiempo y ya llegaron las elecciones. Pero eso lo dijo en una reunión del ayuntamiento. Sí. Eso lo puede decir en una reunión con los trabajadores. Eso estuvo mal asesorado por tu amigo Orlando, ¿eh? Bueno, pues no lo sé, pero Orlando se fue 2 años antes de... hizo, o sea, destrozos, hizo la mitad de la campaña. De todas maneras... No, creas que Orlando era... Yo creo que no solo es el asesor, yo creo que también va un poco en la persona. Quiero decir, cada persona somos de una manera... Sí, pero yo, por ejemplo, no tenía esa faceta de Luis Felipe. Luis Felipe no ha sido un alcalde cercano, para mí. Para mí. ¿Eh? No ha sido un alcalde cercano. No ha sido un alcalde... Sí. En cualquier caso, si me permites, lo que es evidente es que, y esto nosotros lo hemos vivido también, yo ya lo entiendo, el Partido Socialista está en estos momentos en proceso de duelo. O sea, han perdido el Ayuntamiento de Huesca, que tenían desde hace muchísimos años, han perdido la comarca, han perdido la Diputación Provincial, han perdido el Gobierno de Aragón, y eso es un duelo que hay que llevar. Nosotros, y yo lo sé, en vivo y en directo, sufrimos el mandato anterior, la compra de un voto en blanco que nos dejó 4 años a la Luna de Valencia, y estuvimos durante meses... estamos con el voto en blanco. No te olvides nunca de esto, Fernando, no te olvides nunca de esto, que se compró un voto en blanco... Pero si fue la lista más votada, como Feijóo el otro día, entonces era... campeón, que todo lo que quieras, que yo, pero era el campeón de las elecciones. Que sepáis que estuve a punto de mandar una corona de flores al ayuntamiento y a la diputación, pero... Bueno, pues tampoco hay que hacer leña del árbol caído. Es que creo que han pasado 4 años, más de 4 años. No, yo ya no hablo del voto en blanco, que eso, mal que nos pese, habrá que tenerlo siempre en la memoria, porque al final es una cosa, es historia de Huesca, no nos olvidemos, no lo podemos olvidar. Estábamos últimamente hablando del tamallazo, cuenta tú, perdón. Hombre, del tamallazo también podemos hablar, y esa historia se borra. No, a lo que voy es que no podemos estar hablando de todo el rato de lo que podría haber sido y no fue, o de las pérdidas que han tenido el PSOE, que bueno, pues quiero decir, pues ahora toca sentarse y adelante, y bueno, evidentemente cada partido quiero tiene decir que el duelo habrá que llevarlo, pues ahora llevarán el duelo en la oposición. Correcto. Seguramente lo harán muchísimo mejor en la oposición, pues como lo llevó el PP, igual que lo llevó el PP cuando lo perdió todo. Bueno, pues es ley de vida, y aquí estoy yo, que no estamos en el ayuntamiento desde hace 2 legislaturas, pero también estás con el periodo de duelo. Pues yo no tengo periodo de duelo, no me da tiempo a tener periodo de duelo, quiero decir. O sea, yo presenté un proyecto, no caló, pues por eso, lo que fuera, pues ya está, pues ya está. A trabajar, a seguir eso trabajando, es que me hiciste la publicidad conmigo. A seguir dando... Es que hablas con partidos que tienen poco cash. A seguir dando guerra al ayuntamiento. Hace la anterior legislatura dábamos caña al Partido Socialista, pues ahora nos tocará hacer oposición al Partido Popular. Es ley de vida, que igual. Mira que yo no soy partidario. Y un poquito a la borda. Yo no soy partidario de las por ideas que tiene la CHA, y ni mucho menos comparto sus ideas. Pero hay que decir que es un partido que, no estando gobernando, pues trabaja fuera del ayuntamiento, y eso también es de... Hay una cosa... Y con mucha dificultad. Y esperemos que esta legislatura nos lo ponga al Partido Popular más fácil. Hay una cosa que el señor Laborda no ha contestado aún, es por dónde viene de la Lona. Yo siempre vengo... Es verdad. Yo lo primero que veo es la Plaza de Toros. No ve Monte Aragón, ni nada. Él ve la Plaza de Toros. Y Robocop. No, primero verás Monte Aragón. No. Primero veo el cuartel militar y después la Plaza de Toros. Primero el cuartel militar a la derecha y primero Monte Aragón. Que está en alto y se ve muy bien. Además, ahora ha quedado estupendo. Monte Aragón. Se ve súper bien. Oye, pero ya sabía. Qué bien, ¿se ha visto ya para...? No, todavía no. Pero la imagen exterior. Algunos privilegiados del Partido Socialista lo pudieron ver. Yo no. La imagen exterior. Yo tampoco. La imagen exterior ha mejorado sustancialmente. Yo no he dicho. Ha mejorado sustancialmente. Gracias, José Mite, puedes venir. Yo lo fui a ver previo a las obras. Pero ahora que está aquí el señor Ventemilla. Qué alegría, el señor Ventemilla, me pone señor ya. Ya no me llama. ¿Alguno te llama señor? Sí. Agárrate que te va a pedir. Iba a decir una cosa que decía mi abuelo, pero no lo voy a decir. A ver si nos lo ponen más fácil, porque la anterior legislatura
tuvimos verdaderos problemas para conseguir información de lo que se trabajaba en el ayuntamiento, porque como decía antes, era un ayuntamiento hermético, y espero que el Partido Popular, que tantas veces me ha apoyado diciendo que era verdad lo que yo decía, ahora me lo ponga fácil, porque si no lo diré también, ¿eh? Ya sabes que entre nosotros, estando con diferentes ideologías claras, siempre había una excelente relación personal. Eso sí. Tanto contigo como tus compañeros. Eso tiene que estar por encima y de todas ideas. Por eso, por encima de todo. Y desde luego... cualquier información que puedas necesitar. Esto sin ningún problema, ¿eh? Nosotros sí que somos transparentes. Muchas gracias. Esto es como el debate. Estuvimos ahí de todos los colores e ideologías. Oye, y había una paz y una armonía. Bueno, sí. Que la gente se queda como, mira, estos están todo el día lanzando los cuchillos. Madre, no, pero mira, he de decir que yo, por ejemplo, en la campaña electoral, ya que hablas del debate y esto... A ver, yo con Antonio, y fíjate que somos opuestos, no lo siguiente. Siempre lo tengo al lado. Os sentáis juntos, ¿eh? Pero yo, fuera de lo que es la política, vamos, sí. No tengo ningún problema con él. Claro. Con ninguno de los que está aquí sentado, ¿eh? También es verdad que, por ejemplo, con Lorena, que no la conocía, era una persona a la que no conocía, en campaña electoral, la verdad es que fue una persona que hicimos mucha... Claro, pues al final te juntas en muchas cosas... Y la verdad que me pareció una persona muy cercana, muy sencilla, muy llana, que espero que siga así, no se le suba la alcaldía a la cabeza. Es verdad que en San Lorenzo nos hemos encontrado por la calle y ha seguido igual. Quiero decir que fuera de todo eso, con gente del Partido Popular, tengo una amistad tremenda con Gema, con Marta. Quiero decir que independientemente, al final Huesca, pues si no hemos estudiado, hemos trabajado, hemos compartido en algún momento. A Fernando tampoco lo conocía mucho, porque entre otras cosas creo que es muchísimo más joven que yo. Pero tampoco nos hemos encontrado también en muchas cosas, y tampoco... Quiero decir que independientemente de las ideologías, pues luego somos personas y nos llevamos bastante bien. Pero hombre, yo creo que va en el ADN de cada cual, ¿no? O sea, que sí. Oye, por cierto, yo iba a decir que voy a echar de menos que el PSOE gobierne. Hay que decirlo, me ha quitado... Claro. Porque, pero ¿sabes por qué lo va a echar de menos? Porque tendrá que atizar a otros, y al PP no le atizará, eso está claro. Siempre hacía un monólogo de cuarto de hora. Que no, motivos. No, siempre hacía un monólogo. Siempre hay motivos para criticar el gobierno, todo el mundo lo hacía, tanto de un lado como de otro. Pero que además es bueno que se critique, la crítica es muy buena. Hombre, pues es un poco... Yo es un poco lo que dice en el debate de la universidad el otro día. Es que es bueno, es que eso se sabe, todos los componentes de una corporación juegan un papel clave, tanto los de la oposición como los del gobierno. Y si no asume las críticas, vete a tu casa. No, que es que a la política, como decía Ayuso, mire, le va a coger una frase, se viene llorado. Se viene llorado, sí. Claro. Y aprendido, ¿eh? No, pero que la clave es que el que gobierna, aparte, no tiene la varita mágica para contentar a todo el mundo. Siempre va a haber discrepancias, porque si pero gobiernas si no, y tomar decisiones, pues siempre va a haber a gente que no le va a gustar. Oye, por cierto, dejando la nostalgia y la melancolía a un lado, al final vamos a llorar todos, urbanismo es otro de los temas muy importantes que hay que tratar. Se tendría que haber tratado ya hace años. Yo creo que hace años ya deberíamos haber empezado con depende de qué trámites. Aquí tenemos un problema muy gordo en esta ciudad que se llama Massari, y esto es evidente, es un problema muy gordo que tiene esta ciudad. Pero yo no sé qué podemos hacer. Aquel famoso edificio de la calle Calatayud va viento en popa todavía, ultimando los detalles, lo cual es una cosa es una buena muy noticia, buena. Es una buena noticia, efectivamente. Arineras, no sé si algún día lo veremos, pero tenemos el centro de Huesca. O sea, tú no puedes salir de ver un románico tan bonito como San Pedro y encontrarte lo que te encuentras. Entonces, en materia de urbanismo creo que tenemos una asignatura muy dura, muy pendiente. Y no sé cuál va a ser o cuál puede ser la solución. Es que no lo sé. La bola de cristal es complicada. Yo tengo experiencia en la materia, me llevo dedicando a esto 18 años, y los procesos urbanísticos son muy complejos, porque interviene la parte privada y la parte pública. La parte privada puede adoptar medidas que fomentar, por ejemplo, la parte pública sería muy importante en la ciudad, y esto sí que sería bueno llegar a un consenso. Debe de tratar de fomentar las viviendas desprotegidas. No tenemos vivienda protegida prácticamente, salvo el último solar iniciado por el partido, por la Chunta, con el PSOE VPO. También, VPO. Pero por ejemplo, no es VPO. Es alquiler social. Es alquiler social. No es lo mismo. Bueno, pero por ejemplo, sí, VPO, el PSOE pudo hacer con lo de Arineras y no obligaron a hacer VPO. Pero no tenía la obligación de hacerlo en ese ámbito, pero, con el cambio habiendo, de la ley. Habiendo necesidad. Bueno, eximió. Eximió.
pero también hay que tener en cuenta las cargas que tenía ese ámbito. Esas cargas tenían un ámbito muy importante porque se pagaban los costes de, los costes de que salieran las harineras. Entonces sí. Creo que no hay VPO ahora mismo en Huesca. El solar, vivienda de alquiler social, que hombre, no, no, pero VPO como tal, compra VPO, creo que no hay. No, también no, viene un problema de los, de la ley, de los módulos que no se han tocado y se tendrían que tocar para que se pudieran promocionar viviendas de VPO. Es la única fórmula para que quepan promociones privadas de VPO. Y con el tema de solares... Hay una fórmula también que se está haciendo en algunos ayuntamientos, que es la compra de solares por parte de los ayuntamientos y cederlos. Eso se está haciendo en algunos ayuntamientos. La compra de solares, pero la compra de solares en según qué municipios no es lo mismo que la compra de un solar en Huesca. Claro, no es lo mismo comprar en Barcelona que comprar eso, en Huesca. Por ejemplo... No, oye, pero en algunos ayuntamientos sí, no, se está haciendo, es porque está siendo... en Huesca que en Sariñena o en La Nueva. No, claro, son expedientes largos, pero que si lo hubiéramos iniciado ya hace 10 años, 15 años, igual hoy ya tendríamos una respuesta a algo. A ver, o sea, no, un día hay que empezar a hacer algo ahí, ¿no? No podemos mantener eso. No nos olvidemos que la burbuja inmobiliaria se produjo en 2008. ¿Qué llegó después de la historia? Dejó muchas heridas abiertas. Arruinó muchas familias. Uh-huh. Y claro, retomar otra vez el proceso de construir, de invertir, pero ante la demanda. Pero tiene una cosa muy buena el municipio de Huesca. El municipio de Huesca tiene un buen plan general de ordenación urbana, porque tiene sectores definidos que permiten crecimiento urbanístico. Ese crecimiento urbanístico además lleva aparejadas viviendas de protección oficial en todos los sectores. Entonces, si ese desarrollo avanza, pero claro, también se tienen que cuadrar las condiciones económicas. Claro, hombre, los materiales ahora no están baratos. Claro, los materiales ni los tipos de interés. Efectivamente, eso es lo que, eso es lo que hacer, iba, ¿no? Vas a hacer un bloque y lo vas a vender. Es que no hay. Pero vas a vender, pero hay que hacerlo antes de venderlo. Pero hay que hacerlo. ¿Y cuánto tiempo? ¿Por qué se retrasó la Merced? ¿Por qué se retrasó la obra de la Merced? Pues, o sea, la Merced se retrasó por falta de ofertas para poderlo ejecutar. Que quisiera, claro, hacer la obra. También hay que tener en cuenta el impas que supuso en la construcción durante la pandemia y el coste de los materiales después. Pero sabiendo eso, la zona de desarrollo de Bajo el Alcoraz, por ejemplo, eso sí que hay compromiso de que hagan VPO esa zona. Pero no, pero en el sector 7 también. Pero sabiendo lo que pasó en la Merced, no podemos adelantarnos a eso, dar algo. Creo que hay que darle una vuelta a la VPO, como ha dicho anteriormente, para que sea atractiva para el que la va a ejecutar también y para el que y la luego va a comprar. La burocracia de urbanismo, ahí tenemos un problema muy serio con el tema burocrático, infumable. Pues, esa es una de las cuestiones que llevábamos nosotros dentro del plan de Lorena, ¿no? El agilizar en la medida de lo posible todos los trámites legales que son inmensos hoy por hoy y que hay que reducir. Yo recuerdo a Pedro Lafuente hablando de este tema y decía que es que hay tanta cantidad de ley que no hace más que estorbar en muchos momentos la realización de estas cosas. Y no olvidemos que precisamente una vivienda seguramente será la inversión más cara que afronte una persona a lo largo de su vida, ¿no? Lleva muchos años pagarla, lleva mucha parte de su sueldo y mucho esfuerzo. Y lo que hay ahora no es barato, es que estamos hablando de 300... Es que un piso de 100 metros estamos hablando de 300.000 euros. 300.000 euros. Para tener 300.000 requieres de un ahorro de 100.000. Para poderlo comprar. Sin garaje. Y 12.000 euros de intereses todos los años, ahora mismo. Sí, claro. Por eso digo que es la inversión más fuerte que puede hacer una persona a lo largo de su vida. Que para, no es fácil, para pagar de intereses 12.000 euros te interesa irte de alquiler. Que también, sí, que pero es que el alquiler también está, ¿eh? El alquiler también, pues, está en un precio importante. Pero eso no es normal para ser un Huesca. No, es un problema nacional. Pero en Teruel estamos igual. Es que es muy difícil. Es un problema nacional. Es un problema nacional derivado de... Pero también es verdad, Antonio, que concretamente Huesca, los precios están a lo mejor un poco demasiado altos en comparación con otras capitales de provincia. Mucho más altos. Han estado siempre altos, ¿eh? Sí, pero ahora están más altos. Es más fácil encontrar un piso. Es más fácil encontrar un piso de alquiler en según qué barrios de Zaragoza, porque tienes más demanda que mucho más. Falta la demanda. Yo siempre he pensado que en Huesca falta demanda de vivienda. ¿Y qué solución le podemos dar a todo esto? Pues solución que podemos dar, pues que la promoción privada arranque, que no haya, que no haya parones y el ayuntamiento fomentar con un cambio de ley, que supongo que se pondrá en manos de ahora del equipo de gobierno, pues fomentar la vivienda protegida a unos precios que puedan ser rentables para el que los promueve.
para los que los promueve y no desorbitados para el que los compra. Claro, un es equilibrio. Que es que esa es la cuestión, buscar el equilibrio que se perdió en el año 2008, que arruinó a muchas empresas, a muchas inmobiliarias, a muchos promotores y a muchas... Porque lo único, por criticar lo de la Merced, el único punto... Ahí, ¡ojo lo que vas a criticar! Sí, más estoy mirando con el ojo mal, ¿eh? No, pero... A ver... Es mi opinión. Que había unas preferencias a la hora de ese alquiler social. No todo el mundo... No se llama alquiler social, se llama vivienda de alquiler asequible. Bueno, pues... Que no es social, que bueno, no es lo pues, mismo tampoco. Una vivienda de alquiler asequible... Hay que cumplir unos requisitos que igual mucha gente, muchos jóvenes que se quieren independizar no pueden porque es para gente con menos recursos. O... No. Pues eso se habló. Para todas las viviendas de protección oficial o de alquiler. Tienes que cumplir unos requisitos. Cumplir unos requisitos. Pero especialmente de renta. Aquí era. Especialmente no. De hecho, aquí lo que había. ¿Se iba a bonificar o a priorizar? No, había viviendas para personas con discapacidad, si no me equivoco. Y pero ya se me ha olvidado hasta el programa electoral, ¿eh? O sea, y también para mujeres mayores. Había como como alguna vivienda destinada solo para personas con discapacidad, otras creo que eran para familias de alguna... No me acuerdo, pero y no... Y para mayores de 50 años también, ¿no? O sin recursos. Eso lo he pedido yo siempre, lo de que la segunda oportunidad... Pero eran muy pocas también, ¿no? Eran 40 o 88. Sí, 88. ¿En esta primera fase? En esta primera fase son 20 y algo. 23. No, pero en esta primera fase eran pocas. 23, la verdad que eran, sí. Pero se dejó perricas para todas, ¿eh? Para todas las fases. Se dejó las perricas para que acabaran todas las 88. Después de bastante tiempo, sí. Bueno, a ver. No, bien, que sí. Escucha, ¿qué queremos? ¿Las queremos o no? Si no, también, decimos también, que no las queremos, que sí, ¿eh? ¿Cuántas? Si no, la verdad que también eso era un... Era una necesidad. Una necesidad y un problema también de... Y luego para el barrio San Lorenzo, vamos a ver. Oye, sí, el otro día hizo Silvia Mellado... Es construcción nueva y eso era un solar ahí abandonado que... Bueno. El otro día mandó Silvia Mellado una nota de prensa en el que dijo, precisamente hablando del tema de movilidad, y ya que estaban ahora con el tema de la Merced, que ha estado cortado un tiempo esa calle San Lorenzo de dejar esa calle San Lorenzo una... Ella decía peatonalizar, yo lo veo más una plataforma única ahí y aprovechar que se está haciendo eso para mejorarlo. Ya decía peatonalizar hasta abajo, ya está. Peatonalizar por la zona de los colegios, ¿no? Entendí yo. No, por yo la entendí zona la de Lucas calle Mayada, entera San Lorenzo. Bueno, yo leí por encima la noticia, la verdad es que no la leí en profundidad y a mí no me parece una mala idea. Hacer una plataforma única hasta la Plaza Santa Clara, a mí no me parece una mala idea. Y dejar la calle... No, porque esos aparcamientos en batería y demás, que en su día cumplieron sus finalidades, la plaza no estuvo mal diseñada con el... con esto, pero ahora a lo mejor hay que darle una vuelta a sobre todo Plaza Santa Clara, ¿no? Hombre, lo que está claro es que vayas por cualquier... Aquí no estamos inventando nada tampoco, ¿eh? No. O sea, vayas por la ciudad que vayas, te encuentras una zona peatonal, claro, muy cuidada, muy limpia, que está pues para el uso y disfrute del ciudadano y del peatón, sobre todo del peatón. Y entonces, pues bueno, yo creo que es al final... Es un objetivo de todos nosotros que estamos aquí, ¿eh? Tiene que ser un objetivo de dejar una zona de la ciudad de Huesca, el Cogollo, pues ya pensé cómo se llame, pues eso, que esté dedicada al ciudadano de a pie, ¿eh? Independientemente de que tenga que pasar algún coche, que tendrá que pasar, como pasa en todos lados. Lo que pasa es que, bueno, ella, decías tú, las obras, es que al final vamos a tener que ser también un poco todos, quiero decir, hasta cortada la calle, porque es que para hacer obras hay que molestar un tiempo. O sea, sí, pero yo aprovecharía ahora el estadio. Bueno, sí, yo no acabo de ver la peatonalización que creo que hablaba de peatonalizar toda la calle hasta abajo. Yo eso no lo vi. Yo no lo acabo de ver. Una plataforma única, sí. Y luego, decía de lo que sí que, claro, habrá que darle otra vuelta, porque yo, por ejemplo, que vivo en José María la Casa, si vengo por esa zona... para entrar a mi calle tengo que ir por Sonia, allí, tengo que subir por esa... Cómprate un patinete. No. Que es lo que está ahora de moda. No. Voy poco en coche ya, nada más que a trabajar, ¿eh? O sea, que te quiero decir que... Pero es verdad que yo para acceder, porque la calle Obispo Pintado no puedo girar, tengo que irme a Avenida Danzantes, a subir hasta arriba, quiero decir, la parte más corta para llegar a mi casa, si estoy por esa zona de la Plaza Santa Clara, es subirme por esta calle, como yo me imagino que todos vecinos míos. En cualquier caso... Que habrá que dar una vuelta, porque claro, se nos impidió girar en Obispo Pintado hacia la izquierda, que solo pueden taxis y autobús... Tenemos, entonces, bueno, pues sí, no sé. En cualquier caso, iba a decir que es un proceso complejo, porque cuando haces una plataforma única, no solamente hay que hacer lo que se ve, hay que hacer lo que no se ve, que es lo de abajo.
Entonces, primero hay que empezar con el saneamiento, echar todos los conductos en vacío de las redes que vayan a ir para no tener que picar, y luego terminas por la de arriba, pues con todo lo que conlleva, ¿no? Quiero decir que no es un proceso fácil, que necesita inversión, que necesita dinero, que necesita financiación, y bueno, pues para mí todo lo que sea un proceso en favor del ciudadano de a pie me parece extraordinario a la ciudad. José Miguel, ¿qué vamos a hacer con el carril bici? Con el carril bici, pues a ver si encontramos los informes de la policía local, esos que decían que no estaban conformes, que no se presentaron nunca. Y bueno, no lo sé, ese tema evidentemente tiene que ser. Hay una cuestión que es evidente. Es un proceso que se ha iniciado, y con que se ha iniciado europeos. Con mal pie, con fondos europeos, que no se ha previsto dónde teníamos que. Porque primero, si vas a quitar plazas, ubica plazas en otro lado para que las protestas sean menores. Siempre van a ser protestas porque mueves a la gente a aparcar a 100 metros. En Monfort, Italia, unas planadas chulas para hacernos parking. Incluso carretera Almudévar, que también hay sitio para meter coches. A ver, creo que el equipo de gobierno anterior no estuvo acertado en este tema. Hay carriles bici que no tienen ningún sentido, meter carriles bici por la zona de la Plaza Navarra, por delante del casino. Pero que la pregunta es más allá. Es un desastre. ¿Cómo lo revertimos eso? Es la pregunta. No lo sé, los técnicos tendrán que decirlo primero cómo se hace, y los jurídicos también. Hay que cumplir, hay un plazo. Sí, pero no vamos a empezar a pagar multas. Entonces, a ver qué sale de toda esta situación. Habrá que hacer un estudio serio de cuál es la situación y cómo se mitiga o cómo se resuelve. Yo no lo sé, ¿eh? Yo soy sincero, no lo sé, pero evidentemente se han paralizado unas obras en la Avenida Pirineos, que a mí me parece bien que se hayan paralizado. Bien paralizadas. Bien paralizadas. Acabo de decir que me parece bien porque no se había buscado una alternativa. Y luego la Avenida Pirineos es una zona complicada, muy complicada. Es uno de los sitios de Huesca que creo que con Martínez de Velasco. Los edificios más altos, efectivamente. Yo creo que habría que hacer, en mi opinión, en tanto en Avenida Pirineos como en Martínez de Velasco, de momento un proyecto para las calles y tenerlo previsto para los fondos que pudieran salir o las subvenciones, porque son dos avenidas arteriales principales de la ciudad. En eso estamos de acuerdo. Pero Martínez de Velasco tiene el problema este que hay restos ahí y tal, ¿no? Pero Martínez de Velasco estaba previsto en presupuesto, sí. Y se hizo un proceso de participación. Sí. Ya que se hizo un proceso de participación y está en programa. Hombre, como el de la fuente de la Policía Nacional. Hasta tal día manden en la web. Se hizo un proceso de participación que además yo asistí. Entonces, hubo, conjuntamente con la asociación de barrios. Eso fue una reivindicación muy antigua del barrio Santiago. Exactamente. Muchísimos años con la reivindicación. Y a mí, bueno, me parece bien que se hayan presentado ideas y que al final se lleve a la práctica y se ejecute por la idea que más. El modelo de participación en el cual vosotros creéis y tal, puede aportar muchas cosas, pero creo que, por ejemplo, en el Parque San Martín se hizo un modelo de participación en el cual los técnicos del ayuntamiento salieron a explicar el proyecto, que creo que en la Plaza Navarra o en la Avenida del Parque, que son dos emblemas históricos de la ciudad, eso se tiene que hacer, que es los técnicos en cualquier proyecto que salga o cualquier aportación, creo que tienen que salir del ayuntamiento a hablar directamente con la gente y decir lo que se debe hacer. Creo que en el Parque San Martín se hizo. A ver si nos abren el Parque San Martín. Pues el Parque San Martín, la semana que viene, porque el problema que tiene el Parque San Martín es un problema del césped que se ha plantado, ¿no? Y aparte, pues unos bancos que se habían instalado que estaban defectuosos, unos juegos que estaban defectuosos, que se los han tenido que llevar para hacerlos en condiciones, para hacerlos como se tienen que hacer. Nos quedan 45 segundos. Hemos tenido el problema de los árboles que en su día, esto no lo sabía nadie. No lo sabía nadie. Carecían de raíces, ¿no? Pues si no eres raíz, no lo sabes. Porque eso lo vimos cuando cayeron. Bueno, y Fernando lo puede saber. Bueno, a ver, el problema de las raíces se veía porque pasabas y tropezabas, ¿eh? El Parque San Martín es una buena obra que puede salir en un proceso de una obra, puede salir cualquier cuestión defectuosa. No, pero pues estaba prevista la apertura para ahora. Quería decir que se estaba esperando a que el césped cogiera la fuerza suficiente, porque claro, si lo empiezan a pisar y se lo cargan en 4 días, pues vaya inversión. Que hemos hecho. Despido a los oyentes de la radio. Seguimos para finalizar en Alto Aragón Televisión.
Pero vamos, la semana que viene. No, que es que me sonaba, no sé, el 17 de septiembre me sonaba de algo. La semana que viene se quitará el vallado. Por ejemplo, ahí se explicó por qué se debían cortar los árboles y pues sí. Estaban las raíces a ras, ¿no? Informó, no, es que no había raíces. O sea, es con el cepellón que se plantaron, como era una zona que se regaba, los árboles no buscaban el agua. Cuando más agua hay, no se busca. Claro, si la tienen en la superficie, no buscan raíz. Claro. De hecho, si pasabas por ahí, yo cuando mis hijas eran pequeñas, que pues jugaban, ojo, no tropieces, porque estaban todas las raíces. Y había se muchos niños se sujetaban, porque de hecho, se regaban recibían demasiada agua. Claro. Y era un peligro porque ahí hay niños jugando. Pero bueno. Yo creo que es a ver, el efecto Diana Cero no existe en ninguna capital del mundo, ¿eh? O sea, no, y menos si te viene una tormenta como la que vino. Como la que vino el 26 de julio, correcto. En fin, bueno, oye, pues pasé el primer día después de las vacaciones de verano. ¿Hemos reñido mucho? No, ha sido muy light. Yo pensaba que se pasaran los cuchillos. Es que como no está hablando ya, pues es que tú ya has bajado de nivel. Yo lo voy a echar de menos, ¿eh? a mi amigo Orlando. Sí, bueno, espera, que es que como tampoco han hecho mucho en 100 días, esperaremos a ver a qué hagan para poder decir si bien o mal. Vale. Claro. Me gusta. No nos ha dado tiempo. Me gusta que me pongas incentivos. Ha dicho José Ví que va a traer a Lola Índigo para el próximo programa. Eso será más de nada. No lo verán tus ojos. Antes traeré a Rafael o a Julio Iglesias o a uno de estos. Habría cantado, te lo puedo asegurar que habría cantado. O no. Eso es cantarlo. Pues sinceramente, yo creo que sí. Sí, eso es cantar seguro. No estoy yo. Tenemos mucho que aprender en Huesca de sitios como Monzón, como Binéfar, que hacen unas fiestas y unos conciertos. Ya le vale, mejores, ¿eh? Yo de una. No, yo. Con artistas de verdad. Yo siempre he dicho. A ver, a Lola Índigo era una. Son artistas efímeros. Para una vez, que traen un concierto en 4 años un poco decente. No, pero a ver, la prueba de que es una persona mediática es el nivel de gente que había. Que había bastante gente. A mí me dio pena porque bueno, había mucha. Ser mediático hoy en día tampoco hace falta. No, pero mucho, que son artistas de. No, son artistas de nivel, de cierto nivel. De cierto nivel durante un par de años o tres y después bueno de eso lo dirá la trayectoria profesional son productos que se lanzan y bueno, pues bueno, yo voy a decir una cosa, tenemos que dar una vuelta al tema cultural, lo he defendido siempre. No puede ser Huesca una capital de provincia, ir a rebufo de Monzón, de Barbastro, de sitios donde culturalmente nos dan una por la izquierda y otra por la derecha, y esto es evidente. O sea, tenemos un modelo festivo que años se lleva reivindicando que hay que cambiarlo porque es un auténtico desastre. O sea, el programa de las fiestas de San Lorenzo es un copia y pega y cada año peor. O sea, te puedes encontrar este año el copia y pega con una actuación de un grupo que vino el año pasado y que no está este. O sea, ese bueno, es yo no estoy de acuerdo. El programa de San Lorenzo es un copia y pega cada año peor. Bueno, si fueron un éxito perdido las fiestas, no sería tan malo el programa, según el equipo de gobierno. El programa de San Lorenzo lleva año a año, y no digo estos 4, de estos 8, o sea, lleva una serie de años que va en declive, o sea, es cuesta abajo. Y pues, eso es evidente en que se traducen las fiestas. No, pero quizás también lo que tendríamos que hacer es hacer más cosas durante el año. O sea, que en San Lorenzo sabemos que mucha gente va a venir. Volver a activar. Que las peñas se activen como se hizo durante un tiempo. Esta periferia. Un gran festival. Periferia de teatro. Peripecias hay que cargárselo. Eso hay que fulminarlo de la fábula. A Antonio Laborda le encanta eso periferia. Eso es un nicho de derroche. ¿A ti te gusta periferia, Sonia? A mí sí. A mí también. Pues es un nicho de derroche de dinero. De lo que sí que te puedo dar fe es que el día 16 de agosto la concejal de fiestas ya estaba trabajando para las fiestas del año que viene. Eso sí que te puedo dar fe. Pero yo creo que eso sí que te puedo dar fe. Habría que dejar escuchar a las peñas. Habría que. Bueno, las peñas proponen otro tipo de cosas que yo. No, pero. Pero sí, yo creo que los tiempos cambian. Entonces hay que. Y no es malo copiar modelos festivos de otros sitios. Se está todo inventado ya. O sea, en festivales, sobre todo. El festival que hacen en Barbastro. Teníamos aquí en Huesca grupos folclóricos de italianos, portugueses. Se organizaba un cotillón a bordo del Palacio de Congresos, perdón, de Deportes. Sí. Se organizaban conciertos durante el año que iban a También teníamos unas infraestructuras de peñas, por ejemplo, en Solar de Harineras, que eso ganaba mucho la fiesta con esa fiesta que se podía hacer en ese momento. Sí, pero tú, fíjate. Pero ahora tenemos una instalación muy adecuada. Pero tenemos muchas plazas en Huesca para San Lorenzo y distribuir por todos los barrios. A eso iba yo. Teruel, por ejemplo, que es una capital más o menos cercana en habitantes a Huesca, y sin embargo, las fiestas están distribuidas por todos los barrios. Hombre, antes los conciertos
conciertos que hacían en Ramón y Cajal eran un éxito, por ejemplo. Porque tienen más peñas que están distribuidas. Pero igual hay que volver más peñas, más tradición, más otra forma. Son, estos son los barrios, estas son las peñas, un sorteo. Cada peña en un barrio y una de guardia cada día. Y que la gente vaya a eso y le vamos dando a cada barrio un poco de la vida de San Lorenzo. Por ejemplo, es una idea. O el tema de los conciertos. Esa idea ya la llevaba yo en el programa electoral hace 8 años, ¿eh? Me lo copié de Chunter, ¿verdad? Correcto. O hacer conciertos. O hacer conciertos, por ejemplo, a lo largo del año. Que se den fácil. Que antes se hacía. Yo creo que hemos visto eso, que se echan falta, pero perdido, escucha, el ayuntamiento no los hacía, ¿eh? Hombre, en algunos estaba. La Peña Zoiti. La Laurentina hacía muchos conciertos. La Zoiti, cuando yo era joven. Todo el mes de julio había concierto en la Plaza de Toros de primer nivel. Pero igual de primer nivel. Pero igual hay que fomentar, por ejemplo, el coste que tiene el Palacio de Congresos. Por decir, oye, el ayuntamiento no lo trae, pero asume, por ejemplo, el Palacio de Congresos y se busca promotores, que hay promotores aquí en Huesca, los conciertos de San Lorenzo, que para mí mejor han funcionado. ¿Has cuándo? Hasta el 21. Y nos tenemos que acostumbrar en esta vida que las cosas no pueden ser gratis. No, claro. Porque el que quiere todo gratis y dice que va a ser gratis, miente. Es imposible. Es un modelo distinto, claro, evidentemente. Hay que combinar, unos precios asequibles a unos conciertos buenos. Bueno, pero que también puedes traer conciertos gratis de... Mira, con lo que costó el concierto de la Lola Índigo, es lo que se dio al 21... para lo que dio el ayuntamiento para organizar porque esos conciertos. Cobraba a través del taquillaje. Pero luego, había taquilla, es verdad. Pero ¿eh? El ayuntamiento trajo un concierto que no cantó y costó 82 más pantalla y tal, 100.000. Al 21 se le dio 82.000 euros. 80.000, creo recordar. Más lo que luego sacas otra cosa. Pero que había un concierto cada día. Pero que te quiero decir que con un concierto el 21 trajo Amaral. Pero luego había que pagar entrada. Estamos hablando estos conciertos eran gratuitos. Que claro. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Este modelo hay que debatirlo. Por ejemplo, el concierto de la Ronda de Voltaña. Para mí fue espectacular. Y Lola Índigo salió mal, pero puedes tener unos escenarios gratuitos, claro, con algunos conciertos en el centro, por ejemplo, pero luego tener un poquito más de nivel, aunque a ti te cueste. A ver, que tampoco era tan caro el bono de los conciertos para ver auténticos conciertos. Tú ve a comprar una entrada de un concierto a cualquier sitio. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Yo quería ir a ver a Aitana, para mí, bueno, pues me hace ilusión verla, yo creo que es una artista buena. 168 euros la entrada. En Barcelona. Bueno, pues que yo, por ejemplo, el bono de San Lorenzo cuando estuvo no en 21, creo que era 40 o 50 euros. Es que esa es la cuestión. Claro. O sea, si lo queremos gratis, a lo que yo baja la calidad, calidad de semana. Ya te lo hubiese si queremos pagar, pues es otro modelo. Habría que darle ahí una vuelta. No sé cuál es el quid de la cuestión. Pues habrá que estudiar una comisión de fiestas con las propuestas que se pueden hacer. Pero yo, por ejemplo... Tiene que volver el patronato festivo. No pago 168 euros por ver... me decía Loquillo que es el que más me gusta en el no, se lo vi en los yo estados. No lo pago, no. O sea, y mira que me gusta, ¿eh? Pero 15 a lo mejor sí. Pero 15 a lo mejor sí. Hombre, y más he pagado por ir a verlo, pero que quiero decir que yo, por ejemplo, no lo de... cogí porque me pareció un precio desorbitado y además en Barcelona, ¿no? Pero dices, pero un bono que creo que eran 50 euros no me parecía descabellado. También tenemos mucha suerte de los festivales que se han ido haciendo en la provincia de Huesca, tanto Pirineo Sur como Sona, sí, creo pero que no han sido un exitazo este año. Sí, pero podemos... el año anterior. Pero no podemos Huesca ir a Rebufo, que es lo que es de los demás. Porque también se hace el Brinta en Ayerbe, que es un éxito. Un exitazo también. Total. El Polifonía en Barcelona. O sea, está bien iniciativa, parte pública y parte privada. Correcto. Que igual está ahí el quid de la cuestión. Es que yo creo que está todo inventado. ¿Eh? O sea, es que aquí tampoco es cuestión. Pero aquí de tenemos nada. A un Luis Costa, que es, a mí me parece, una mente brillante para este tipo de cosas. De pues dejémonos asesorar, por ejemplo, por él. Sí. Que él es que se dedica a esto. Entonces, yo creo que. Por ejemplo, una vuelta del patronato festivo, del patronato de festejos, en el que esté un poco gente de todo tipo, que pues se puedan diseñar unas buenas fiestas, creo que no es descabellado. Es una cosa que tenía muy buena el ayuntamiento hace años. Sí, no, traer lo de Lola Índigo salió mal, pero eso le puede pasar a cualquiera. Exactamente, sí, eso también es verdad. Eso hay que decirlo. Pero el concierto era de nivel para el público que tiene. De hecho, bueno, había para gente. Para los niños era una locura. Había gente es la pena. De las 6 de la tarde. Esto podría haber pasado. Es que... Hubiera estado el PSOE gobernando. Eso. Hubiera estado sí, Chus. Sí, no, eso, no, es que esto pasa y pasa. No tiene color político. No tiene color político. Ahora, también te digo que sé que la alcaldesa estuvo. Es que eso no sé, o sea, intentando, sé que hubo movimientos por parte del ayuntamiento. No, la alcaldesa estuvo presente. Porque tenía que cantar. Presente. Había más personas allí y es más, pidió verla.
Y no estaba. Yo estaba también. Yo era de los que primero estaba. Bueno, tú me llamaste. Sí, yo te llamé. Tú me llamaste. Pero yo ya vi la intención de que no iban a tocar. Pues para un día digamos, esto es una putada para la ciudad. Perdón, para la ciudad. Para la ciudad. O sea, no tenían mucha intención de tocar. Pero... En fin, oye, y no os voy a decir más que os voy a dar deberes aquí. Yo no soy el político. Yo me dedico a la pequeña política en lo porzano. O sea que. En fin. Antonio. Bueno, pues presente. Un placer. Hasta la siguiente. Hasta la siguiente. Claro, placer. Sonia, hasta la semana que viene. Josemi, no sé si volverás o no la semana que viene. Espero. Chumés, sí, espero que me invites, ¿no? Que si no te vamos a echar aquí en falta y me esto no puede ser. Falta, bueno. Y oye, Fernando, muchísimas gracias. Un placer. Yo pensaba que iba a venir Josemi, ¿eh? Josemari, si acaso. Que iba a Josemari. Perdón. Si no me cambiéis ahora por señor o no sé qué me llama Sonia. Señor, yo ahora ya. Señor. De los que estás en el ayuntamiento, igual es el más. No, el más mayor, seguro. Soy el presidente de la mesa de edad. Pues entonces ya está. Eso quedó patente el día de la toma de posesión. Durante dos mandatos seguidos. Es un hombre. Soy el presidente de la mesa. Ojo si acaso, ¿eh? Ojo si acaso. No es cualquier cosa, ¿eh? O menos cualquier cosa, en ese momento no hay alcalde. Pero bueno, Fernando, está bien, ¿no? Gracias por invitar. Hasta Light. Sí. Hay tertulias más fuertes, ¿eh? Pero bueno, sí. Oye, hay bueno, muchos bueno, jueves. Bueno, deja avanzar. Es que le gusta el barro, o sea, tendría que nos pegáramos todos de aquí de. Mi gente, mi público. Casi nos hemos puesto de acuerdo en cosas, ¿verdad? Sí, claro. Esto no puede ser. Es decir, pero tú qué haces poniendo de acuerdo a los grupos políticos, echa barro. A ver, que llevamos 100 días, que lo acabamos de decir. Bueno, han hecho poco, pero. Vosotros lleváis más de 100 días de vacaciones aquí, ¿eh? Se ha visto unas lindas vacaciones desde la campaña. La política local, muchas gracias. Has hecho un poco tú, ¿eh? Que mi mujer no opina lo mismo. En la política local, yo digo que habéis hecho como no me ve por casa y no salgo del ayuntamiento, te lo puedo asegurar. Pero que ahora no riñes. En la política local hay muchas cosas que pones a hacer. ¿Qué te puede pasar? Que puedes estar sentado en una mesa con un bolí así delante y estar ahí sin hacer nada, ¿eh? Acompáñame cualquier día. Tengo que trabajar. Oye, muchísimas gracias a todos. Queridos espectadores de Alto Aragón Televisión, nos vamos. Regresamos este próximo lunes a las 7 de la tarde. Ya saben, los viernes es de descanso y día de resumen de toda la semana. Y podrán volver a ver la entrevista de ayer con Alejandro Nolasco. En fin, la tertulia de los martes. Y el lunes volvemos con la tertulia de los lunes, con algún nuevo tertuliano que se suma. Así que lo vamos a pasar francamente bien en la televisión de Huesca. Y en fin, que ya lo saben, que no somos la del régimen. No somos como... los que otros que intentan y se llevan la pasta. A ver si ahora cambia la cosa. En fin. Tenía que echarla. Vamos a decir. Menos mal que la la píldora. Me estaba asustando. Sí, esta es la había venido demasiado relajado. Oye, te puedes que asegurar que me dijeron el otro día. Ahora serás tú la tele del régimen. Digo, no. Digo, yo siempre he dicho que con el PSOE mal, con el PP peor. Es algo que he mantenido. Ya veremos a ver cuando repartan el dinero. A ver. Si cambiar de opinión. Oye, pues aquí repartiremos a quien haya que repartir. Como a mí no me esperan en casa, o sea que... En fin, nos vamos. Hasta el lunes a las 7. Adiós, pasen buena tarde.